Copy, thank you. All right, good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Okay. So today we're joined by Secretary Hoy of Education, nos acompaña el secretario de Educación, Miguel Cardona, y el director Bharat Ramamurthy. Ellos van a hablar de la decisión de la Corte Suprema sobre el programa de alivio de la deuda estudiantil. Acaban de escuchar al presidente. Así que antes de entrar en materia, quisiera mencionar algunas cosas para comenzar y luego dejaré la palabra a nuestros invitados. Primero, estamos muy decepcionados de la decisión de la Corte Suprema hoy, que le da marcha atrás en nuestro país en la lucha por la igualdad. Esta decisión socava esa verdad que ningún estadounidense debe enfrentar discriminación por ser quien es o por ser quien ama. Y es más decepcionante aún al estar concluyendo el mes del orgullo. Tenemos que proteger a todos los estadounidenses de discriminación, incluyendo gente de color, gente con discapacidades, gente de fe y mujeres. La decisión de la Corte solamente habla de diseños originales, como dijo el presidente Biden. Nos preocupa que esta decisión pueda invitar a más discriminación contra la comunidad LGBTQ. Y sabemos que cuando la dignidad e igualdad de un grupo está amenazada, la promesa de nuestra democracia se ve amenazada y todos sufrimos. El gobierno seguirá concentrado en hacer que se cumplan las leyes antidiscriminación y el presidente seguirá pidiéndole al Congreso que apruebe la ley de igualdad. Segundo, al acercarnos al 4 de julio, el Departamento de Transporte y la Dirección Federal de Aviación están trabajando con las aerolíneas para minimizar las perturbaciones del servicio aéreo por mal tiempo. Todavía estamos recuperándonos de lo que ocurrió a comienzos de año. Se espera que United Airlines normalice sus operaciones mañana. Pero seguiremos atentos a esta situación y queremos recordarle a los viajeros que visiten flyrights.gov para que sepan a qué tienen derecho si su vuelo es cancelado o retrasado. Y como saben, normalmente damos un adelanto de la semana que viene, ya que entramos a un fin de semana de feriado. Vamos a darles la información en un par de horas. Pero antes de seguir adelante, quiero reconocer a alguien que está con nosotros, alguien que ustedes conocen y ha sido un rostro familiar para todos aquí, Ed Lewis. Ed se jubila hoy después de 25 años como fotógrafo de Fox News y 14 años en C-SPAN. En su carrera, Ed ha cubierto todas las presidencias desde Ronald Reagan,
no para delatar su edad. Él luce joven. Sé que es amigo de muchos aquí y de muchos miembros de mi equipo. Es una persona siempre sonriente. Así que nuevamente un saludo para ti, mi amigo. Muchos lo han visto los viajes llevando hasta 13 piezas de equipaje. Es impresionante. Un placer trabajar con él y esperamos que disfrutes más tiempo después de tu misión acá y te vamos a extrañar. Gracias por ser un rostro cordial y te quisimos preparar un detallito. ¿Podemos esperar o me acerco? Así que ahora voy a dejarles con el secretario Cardona, quien les dirá algunas palabras acerca del plan que anunció el presidente hoy, después de la decisión de la Corte Suprema, y por supuesto, Barat también responderá algunas preguntas. Secretario. Buenas tardes. En las últimas 48 horas, nuestro país dio marcha atrás en la búsqueda de la equidad en la educación superior. Y como escucharon del presidente, la decisión de la Corte Suprema va en contra de más de 40 millones de familias trabajadoras. Vamos a estar claros respecto a quienes se hubieran beneficiado con este plan del presidente. Casi 90% de la asistencia prestada para personas que ganan menos de $75,000 al año. 20 millones de estadounidenses habrían visto su deuda reducida a cero y millones más habrían visto pagos más bajos. Esto significaba menos gente cayendo en moratorias. No estamos hablando de los millonarios que se han beneficiado de los beneficios fiscales de hace algunos años, sino de gente de clase media y clase media baja recuperándose de la peor pandemia en un siglo. Estoy profundamente en desacuerdo con la decisión de la Corte, así que hoy quiero asegurarle a los estudiantes, prestatarios y familias del país que la lucha no ha terminado. Estamos actuando. El presidente, la vicepresidenta y yo hemos puesto a los prestatarios en primer lugar desde el primer día. Nos negamos a volver a como eran las cosas antes de la pandemia, cuando millones de personas caían en moratorias y enfrentaban consecuencias financieras devastadoras. Así que hablemos de lo que estamos haciendo hoy. Número uno, vamos a abrir una vía alternativa de asistencia para tantos prestatarios como sea posible, tan pronto como sea posible. Pero reconocemos la decisión de la Corte y estamos negociando un proceso de abrimiento y allanamientos. Así que tendremos más información pronto. Número dos, estamos lanzando el programa más accesible de pago. Este programa se llama Ahorro en una educación valiosa. Recortará los pagos mensuales a la mitad para los préstamos para grados universitarios, significará un ahorro considerable para gente que gane menos de $23,000 al año. Otros ahorrarán por lo menos $1,000 al año. Este plan va a frenar los intereses desbocados y no van a tener que pagar más de lo que pueden actualmente costar. Y número tres, como dijo el presidente, estamos creando un canal para el pago hasta por un año para quienes lo necesiten. Esto significa que si bien habrá acumulación de intereses y tendrán que hacer los pagos a partir de octubre, aquellos que tengan dificultades para hacer los pagos evitarán las terribles consecuencias financieras como moratorias y el secuestro de salarios. Así que no estoy de acuerdo con la decisión de hoy de la Corte Suprema. Hoy la Corte se puso en la posición del Congreso. Es escandaloso que los republicanos en el Congreso y otras entidades hayan luchado tan duro contra un programa que habría ayudado a millones de sus propios electores. No tuvieron problemas en darle enormes recortes fiscales a las corporaciones y a los multimillonarios. Y no tenían problemas en aceptar millones de dólares en préstamos, como el senador Mullen de Oklahoma,
quien recibió una condonación de préstamos por la pandemia. Él representa a muchos de los prestatarios que se vieron perjudicados con la decisión de hoy. En Kentucky, un senador que representa a millones de electores, la misma situación. Marjorie Taylor Greene recibió más de $180,000 de condonación de una deuda y representa a más de 91,800 de los prestatarios que fueron desestimados en el día de hoy. Quiero que todos sepan que el presidente Biden, la vicepresidenta Harris y yo no vamos a dejar de luchar por ustedes. Ustedes deberían poder tener una educación superior sin que la deuda se convierta en un obstáculo. Tenemos que reparar un sistema disfuncional. Lo vamos a hacer corrigiendo programas de préstamos, yendo en pos de los préstamos depredadores y vamos a incrementar las subvenciones Pell. Hemos aprobado más de $66,000 millones en condonación de deudas y no vamos a dejar de luchar. No podemos permitir que las faltas de ayer nos impidan imaginar un mejor futuro, donde estudiantes de todos los niveles de ingreso tengan acceso a vías para tener educación universitaria y obtener una carrera. Gracias. ¿Pueden darnos detalles sobre cómo piensan llevar adelante este plan? Pareciera que la ley HEROES tenía un basamento precario y esta parece más todavía. Si hay una forma legal, ¿por qué no la usaron desde el comienzo? Creo que la Corte se equivocó. Creo que la ley HEROES sí me da la autoridad para actuar. Creemos que hay un camino y lo vamos a utilizar. Pero si esta es una mejor manera, ¿por qué no lo hicieron de una vez? Pensábamos que por la ley HEROES era más rápido y por eso lo hicimos. El presidente ha dicho que esto va a tomar más tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que va a tomar? Y usted dijo que darían más detalles más adelante. ¿Cuándo? Es un proceso regulatorio, los dejaré con mi colega en breve. Ese proceso toma más tiempo, como dijo el presidente. Por eso comenzamos con la ley HEROES. Pensamos que tenemos la autoridad y nos frenaron con un caso en tribunales. La ley de educación superior pasa por un proceso de negociación. Es diferente al mecanismo típico, como saben. A veces la formulación de reglas toma tiempo. Hay que presentar una propuesta, escuchar comentarios y demás. Por ley, este es un proceso más complejo. Se requiere de audiencias públicas, de intercambios con miembros del público y otros. Así que esto va a tomar algún tiempo. Lo que dijo el presidente hoy es que estamos comprometidos a trabajar cuanto antes para cubrir todas esas etapas y es indicativo que a solo horas de la decisión de la Corte Suprema ya el proceso ha comenzado y ya se han sometido los documentos para proceder. Estamos hablando de semanas, meses. Ciertamente no serán semanas, hablamos de meses. Típicamente esto toma meses, pero queremos hacerlo cuanto antes. Les daremos actualizaciones a medida que vayamos avanzando. No sé si el secretario lo mencionó, pero el primer paso será una audiencia pública. Tendrá lugar en julio. Eso iniciará el proceso. El presidente dijo que este plan tenía basamento legal. ¿En qué se basan? Abogados del Departamento de Educación, de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, todos revisaron este plan. Consideran que era una vía que estaba disponible, igual que la ley HEROES. La Corte Suprema vio las cosas de manera diferente. Pensamos que no están a tono con lo que dice la ley, pero tenemos el respaldo de los abogados de la Casa Blanca, del Departamento de Justicia y del Departamento de Educación, tratando de darle asistencia a la mayor cantidad posible de prestatarios. ¿Y qué le pueden decir a quienes iban a beneficiar con el plan anterior? ¿Ahora será la misma cantidad, serán menos?
Bueno, parte de este proceso es que no podemos adelantar los resultados. Presentamos una propuesta, hay que escuchar a otros sectores, y eso es lo que va a definir a dónde llegará la propuesta. Es muy pronto para decirlo, pero tenemos guías claras del presidente y del secretario. La meta es asistir a tantos como sea posible bajo este proceso. Les iremos dando actualizaciones. ¿Pero será este un programa más restringido? Esperamos que sea similar. En cuanto al tema de los 12 meses, ¿qué va a pasar en el entretanto para la gente afectada por esta decisión? Tiene razón, no es una pausa. Lo que le estamos diciendo a los prestatarios es que habrá intereses y tendrán que hacer sus pagos. Si pueden pagar, paguen. Pero no vamos a hacer reportes a entidades crediticias. Han pasado 3 años. 43 millones de estadounidenses están esperando por esta decisión y por algo de ayuda. Y la Corte Suprema cerró esa puerta. Lo que le quiero decir a los prestatarios es que este nuevo programa los quiere apoyar, ayudarlos a pagar en forma digna. Queremos evitar las moratorias y por eso hicimos esto en primer lugar. Esta no es una pausa, es un proceso de apoyo a los prestatarios. No vamos a hacer reportes a las entidades crediticias si alguien falla en un pago, pero la gente tendría que pagar y se acumularán intereses. Si este proceso se extiende más allá de 12 meses, ¿qué harían? Desde el primer día, el presidente, la vicepresidenta y el Departamento de Educación se han concentrado en abrir las oportunidades de educación superior sin que esto se traduzca en una deuda de por vida para que la gente pueda adquirir su vivienda, levantar una familia. Nos estamos concentrando en eso. Este será un proceso de 12 meses. Nos vamos a comunicar con los prestatarios claramente y vamos a abrir un camino para el pago. El Ejecutivo tenía confianza en que la ley HEROES funcionaría. ¿Por qué deberían los prestatarios confiar en que esto va a funcionar? Ningún otro presidente ha hecho más para darle un alivio a los estudiantes con la deuda educativa. Miren, yo fui educador. Yo he tenido muchas conversaciones con padres sobre la situación de sus hijos. Y las decisiones de las últimas 48 horas me dan aliento para luchar, para darle a otros oportunidades como las que yo tuve. Hay mucha gente que está preocupada en este momento, piensa que no podrán tener educación superior. Con el plan que estamos proponiendo, con el plan de pago, haremos todo lo posible para luchar por nuestros estudiantes y para darles la oportunidad de tener acceso a la educación superior. Ustedes dicen que piensan que esta senda es viable, pero esto tendrá que pasar por los mismos escollos que el plan anterior. Considerando que la vez pasada los abogados se equivocaron en sus expectativas con la corte que tenemos, ¿qué impacto tendrá esto en la llamada Bidenomics, en la economía de Biden, en lo que la gente cree que es posible? La Corte no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Bueno, en cuanto al plan económico del presidente, vamos a seguir luchando. Y ha habido otros expertos que pensaban que teníamos la autoridad bajo la ley HEROES. Es muy claro, yo tengo la autoridad para modificar el programa. La Corte Suprema optó por otra interpretación y queremos darle asistencia a los prestatarios. Estamos enfocados en eso. Pero va a ser la misma corte. Vamos a seguir luchando con los mejores argumentos legales posibles y vamos a seguir luchando para que la educación superior sea accesible. Quisiera añadir algo. Estamos comenzando el proceso de formulación de reglas. Va a tomar tiempo el darle forma a la propuesta final. Algo que tendremos en mente, obviamente, es cómo va a ser visto este plan por la Corte. El presidente piensa que sus abogados, a todos altamente calificados, ellos
Les dicen que hay una vía legal, él confía en ellos, y eso es lo que vamos a presentar en corte. Y lo que le digo a los prestatarios es que estamos trabajando en múltiples frentes para ayudarlos a raíz de la opinión de la Corte Suprema. Hay este plan a 12 meses para la amortización de la deuda, para ayudar a la gente a ponerse a tono con los pagos, y los que tengan tropiezos para hacer uno o dos pagos mientras se organizan, previamente habrían sido reportados en moratoria, habrían visto un demérito en su reporte crediticio, ahora no será así. Esto es beneficioso para los prestatarios. Y como dijo el presidente, esto no se va a quedar desatendido, esto es sumamente importante. Esto le va a ahorrar al típico prestatario $1,000 al año. Alguien que gana 50, 60 mil dólares al año va a haber un ahorro sustancial gracias a este nuevo programa. Y por cierto, una preocupación de la gente sobre el plan de pago en el pasado era que si alguien estaba haciendo estos pagos reducidos, el balance iba a seguir aumentando. Una de las cosas que queremos asegurarnos es que el balance no aumenta, aunque estén haciendo el pago mínimo al mes. Esto es muy importante para los prestatarios de hoy y del mañana. Esto no sustituye el alivio, la condonación, pero será sumamente útil este verano. Usted ha hablado del cronograma para todo esto. ¿Está haciendo algo el Ejecutivo para agilizar el proceso regulatorio? Hay requerimientos en la ley que debemos acatar. Estamos comprometidos a hacer esto lo más pronto posible en concordancia con el espíritu de la ley. Tenemos que pasar por estas audiencias públicas, tenemos que escuchar los comentarios del público y hay que decidir cómo se ajusta la propuesta antes de la siguiente audiencia. Esto toma tiempo, pero como dijo el secretario y como dijo el presidente, vamos a actuar lo más rápido posible. Comenzando con el hecho de que ya el proceso se puso en marcha a solo horas de la decisión de la Corte Suprema. ¿Han considerado una orden ejecutiva que reduzca las tasas de interés para estos préstamos? Hemos visto una serie de posibilidades. La instrucción del presidente fue analizar todas las vías legales para darle asistencia a los prestatarios. Esta no es una opción que se haya adoptado. Pensamos que la senda que estamos tomando es la más expedita para dar la asistencia a los prestatarios. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Pensamos que tiene basamento legal y queremos darles asistencia a los prestatarios lo antes posible. Y en cuanto a la escala de pago en función a ingreso, esa autoridad es muy clara. Hay un estatuto específico que le permite al secretario diseñar estos programas y los detalles específicos claramente caen bajo el marco de lo que permiten los estatutos. Me sorprendería, francamente, que hubiera un reto legal a esta propuesta. Ustedes han hablado de la condonación, pero ¿cuán amplio es el universo de personas que no califican para este programa? Todos los prestatarios son elegibles. Ahora bien, si alguien tiene un ingreso muy alto, su ingreso puede ser tan alto que no sea elegible para el beneficio, porque el porcentaje en el que caería sería más alto. Pero el espectro es bastante amplio. Estamos hablando de gente que gana entre 75 mil y 80 mil dólares al año, todavía podrán beneficiarse. Y en cuanto a la autoridad del presidente, puede actuar sin que medie el Congreso. ¿Pueden hablarnos de cómo ven este proceso de aquí en más en otras áreas políticas que ustedes cubren? Bueno, todo depende de la perspectiva de cada uno. Cuando hay la posibilidad de modificar una provisión, pienso que es muy claro a dónde llega la autoridad del secretario. Es una autoridad amplia que le ha dado el Congreso y se espera que el secretario apele esta autoridad en situaciones de emergencia. También en la ley de educación superior,
Así que creo que hasta la Corte Suprema le diría que esto no es un invento reciente. Y considerando la opinión más reciente y la anterior, vamos a estar atentos. Pero en cuanto a la posición que tenemos en este momento, pensamos que hay una senda que es válida y que se adapta a los temas de doctrina que se han analizado acá. Y piensan que esto pudiera ser un obstáculo. Creo que se trata de restringir lo que puede hacer el Ejecutivo. El Congreso ha hablado claramente respecto a lo que el Ejecutivo puede hacer o no. Tenemos que tomar esto al pie de la letra y ver cuáles son las vías administrativas que tenemos por delante y ver cómo se ajusta esto en base a la nueva doctrina adoptada por la Corte Suprema. Pero pensamos que el camino que estamos eligiendo es disponible bajo este contexto. Secretario Cardona, ¿está considerando usted incrementar el nivel de ingreso para este pago de $0? Es $33,000. Y para quienes no sepan los detalles, este plan de pago del que hablamos hoy le va a ahorrar a mucha gente, va a recortar a la mitad los pagos para los estudiantes de pregrado. Si alguien dice, no puedo ir a la universidad porque no puedo pagar este monto, bueno, el pago se va a recortar a la mitad, va a abrir las puertas a la educación superior para quienes ganen menos de $30,000. Así que el nivel es más alto. Si usted gana menos de $30,000, podrá aprovechar el programa. Como parte del programa, la gente tiene que someter su declaración de impuestos y se revisa anualmente. Y si el ingreso cambia, hay que actualizarlo. Desde el punto de vista práctico, para los que ya presentaron sus solicitudes, el presidente los estaba alentando a inscribirse. ¿Estas personas serán transferidas o cómo va a funcionar? Esto no es especialmente satisfactorio, pero no hemos completado aún el proceso regulatorio. El portal estuvo funcionando y generó muchísimo interés. Millones de personas acudieron al portal y, como dijo el presidente, él realmente piensa que esto, para todos los prestatarios, pero especialmente para quienes recibieron notificaciones, cuando les dijimos que se les iba a aprobar la asistencia con la deuda, esto estaba todo muy claro hasta que intervinieron los republicanos y la Corte. Pero esto no quiere decir que esa gente vaya a quedar al principio de la fila en el nuevo proceso. La Casa Blanca considera que tiene la ley de su parte, pero ahora la perspectiva ha cambiado. ¿Cuánto les sorprendió a ustedes este resultado? ¿Tomaron ustedes esto en cuenta en los planes de contingencia? El secretario tiene el derecho a modificar provisiones estatutarias o regulatorias, como lo considere apropiado, para enfrentar situaciones de emergencia nacional. Esa es la autoridad legal. Lo que le quiero recordar a la gente es que recibimos una decisión que considero errada de la Corte Suprema. 43 millones de personas eran elegibles. Bueno, no ocurrió así. No vamos a dejar de luchar. El presidente ha sido muy claro y la vicepresidenta ha sido muy clara. Vamos a poner primero a los estudiantes y a los prestatarios. Y la condonación de estos préstamos le está dando asistencia a los estudiantes. Estamos luchando por la educación superior y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir sobre esa base legal. Esta decisión es muy clara.
para saber qué camino vamos a seguir, pero lo esencial es que el presidente va a seguir luchando, vamos a seguir luchando. La educación superior debe ser más accesible para más gente y vamos a luchar por eso. El secretario tiene que marcharse, tiene que tomar un vuelo. Los demócratas les gusta definirse como diferentes a los republicanos, pero ninguna de las partes ha hablado de los costos desbocados de la educación superior. Esto no significa nada para los estudiantes en el futuro. ¿No están los demócratas en cierto modo siendo deshonestos al acusar a la otra parte de no tener en cuenta a los estudiantes, siendo que ambas partes deberían analizar estas deudas desbocadas y estos costos desbocados? ¿Qué están dispuestos a hacer los demócratas frente a esta situación? Creo que es un problema real. Es una de las razones por las que el presidente, cuando anunció su plan en agosto, había otro elemento clave aquí, que era una serie de propuestas para que los institutos universitarios respondieran por el incremento de los precios. Como usted dice, no puede ser que se sigan aumentando los costos de matrícula para los estudiantes. La gente tiene que poder estudiar y la educación superior debería estar al alcance de las familias de clase media. Hay restricciones sobre la utilización de préstamos federales en una entidad cuando la gente recibe ciertos ingresos después que se gradúan. Hay que actualizar esa regla para que se pueda cumplir la promesa de la educación superior para los estudiantes. El presidente también consiguió el mayor incremento que se haya visto en el programa de subvenciones Pell. Gente que gane $60,000 al año o menos podrán recibir esa asistencia adicional, lo que abrirá las puertas para la educación superior. Así que estamos trabajando por ambos extremos, brindando asistencia directa y haciendo que las universidades respondan para que no sigan aumentando los precios sin darle resultados a los estudiantes. Brevemente, los republicanos han ofrecido trabajar con el presidente en una medida para combatir los costos desbocados de la educación. ¿Está el presidente dispuesto a trabajar con los republicanos en este sentido? ¿Considera que son sinceros? El presidente tiene un largo historial de trabajar con demócratas y republicanos para ayudar a las familias de clase media. Lo ha hecho numerosas veces en sus primeros 2 años en el cargo. Queremos una reforma en el costo de la educación superior. Queremos reducir la carga a las familias de clase media. El presidente está dispuesto a trabajar con cualquiera que tenga buenas ideas a este respecto. ¿Consideran que esta es una herramienta para cerrar la brecha racial también? ¿Pero consideran ahora que pueden lograr o alcanzar esta meta? Una de las razones por las que seguimos buscando vías alternativas es porque el presidente considera que tenemos que hacer algo para cerrar la brecha racial y de afluencia financiera en el país. Nuestra meta es de darle asistencia a tantos prestatarios como sea posible, lo más pronto posible. Y no tengo que decírselo, pero hemos visto las estadísticas sobre el impacto que tiene la deuda estudiantil. Los prestatarios negros con frecuencia tienen que pedir más dinero con más frecuencia, dadas las circunstancias familiares, y les toma más tiempo amortizar la deuda porque nuevamente tienen que atender otras necesidades. En muchos casos, estos prestatarios no solamente tienen que pagar su propia deuda, sino ayudar a miembros de su familia. Esta es una de las razones por las que el presidente sigue explorando estas vías alternativas.
En cuanto al tema de la accesibilidad, ¿culpa el presidente a las universidades? Bueno, la regla tiene que ser propuesta, debatida, así que esto obviamente va a ir en pos de los que tienen el peor desempeño, quienes cobran más y brindan menos. Considero que la reforma es necesaria, el presidente está dispuesto a trabajar con el Congreso para discutir las reformas, pero la meta aquí es aliviar inicialmente esa deuda. Y eso es lo que hace este programa, facilitar el acceso a la educación superior. La subvención Pell cubre el 75% de la educación superior. Eso era lo que era antes y ahora es menos del 50%. Por eso el presidente ha insistido en incrementar este programa. Millones de personas solicitaron beneficiarse del programa. Era para ponerle presión política a la Corte y no se desperdiciaron recursos haciendo esto. Le explicamos a los prestatarios cómo va a ser el proceso, establecimos el portal, el departamento va a trabajar lo antes posible para validar la información de cada solicitante y determinar si son elegibles o no. Lamentablemente, la Corte intervino antes que pudiéramos dar el paso final y darle asistencia a los que fueran aprobados. Pero no tenían en ese momento una decisión. No sabíamos qué es lo que iba a hacer la Corte. Teníamos una obligación con los prestatarios de actuar lo antes posible. Y un punto más. El programa fue anunciado, si recuerdan, junto con el anuncio de reanudación de pagos. Se declaró una pausa. El presidente dijo que tendríamos este programa antes de llegar a enero de este año. Así que había presión. Para llevar el alivio a la gente antes que tuvieran que reanudar sus pagos, porque esto significaba que sus pagos tendrían que bajar. El presidente decía el otro día que no estaba de acuerdo con esta decisión. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo en este momento y ¿qué nos dice de la diferenciación entre el alivio de la deuda estudiantil y los programas PPP, considerando que los préstamos fueron emitidos con la expectativa de que serían pagados y el programa PPP no había la expectativa de que esto fuera pagado? Nosotros aceptamos la decisión de la Corte, aunque no estemos de acuerdo. Hemos revisado la opinión disidente del juez Kagan. En cuanto a la analogía con el PPP, creo que el cuadro importante es este. Durante la pandemia hubo una serie de programas establecidos para ciertos subgrupos de la población. Uno de los programas más importantes era el PPP para ayudar a los dueños de pequeños negocios. Y creo que hemos hecho esto, como dijo el presidente, 780 mil millones de dólares. Pero donde el presidente ve hipocresía es que hemos visto estas condonaciones de préstamos. Y por el otro lado, lo que nos dicen es que este programa de alivio de la deuda estudiantil no es aceptable. Podían haber dicho, bueno, reduzcan esto un poco. No deberíamos revisar hacia dónde va todo esto, el costo a los contribuyentes. Pero nunca hubo ningún aporte de los republicanos en este sentido. Todo lo que había la gente diciendo, háganlo más rápido. Sí, pensamos que hay tensión en ese sentido. Y la idea que si vamos a darle asistencia a un enfermero o a un bombero, pensar que esto excede la autoridad del gobierno de lo que es aceptable. Usted menciona que hay una serie de cosas que estaban considerando. Mi pregunta es, si ustedes no consiguen el resultado que anticipan,
¿Hay otras medidas que estén considerando, como por ejemplo cancelar intereses o revisar algunos requerimientos laborales, por ejemplo? Quiero ser muy claro en que estamos trabajando en múltiples frentes. Hoy anunciamos dos cosas. Anunciamos el proceso de verificación y anunciamos el proceso de el repago paulatino. Así que esto es algo que hemos estado haciendo bajo este gobierno y miles de personas han recibido asistencia. Hay gente que llenaba los requerimientos pero no ha recibido asistencia. Hemos dado pasos enormes para corregir el programa y hemos llegado con la asistencia a 600.000 personas. Estamos trabajando en esto, pero recuerden que esto va a significar un ahorro masivo para muchos prestatarios, para algunos hasta $1,000 al año. Y por cierto, hay algunos cambios en el programa también. Como por ejemplo, si alguien tiene una deuda más baja, si alguien fue a un colegio universitario, tiene una posibilidad de que su deuda sea condonada en cuestión de 10 años. Como dijo el secretario Cardona, ningún presidente y ningún gobierno ha estado tan cerca de darle este nivel de asistencia a los prestatarios estudiantiles y nuestro compromiso es tal porque pensamos que esto beneficiaría a gente que es muy importante para la economía, para desarrollar la economía de abajo hacia arriba, del centro hacia afuera. Ese era el objetivo de este programa. El 90% de las personas ganan menos de $100,000 al año. Así que no vamos a parar aquí. Vamos a seguir en otras sendas, en todas las sendas posibles, para darles asistencia. En cuanto a la asistencia, pueden ir a studentaid.gov. Allí verán un detalle de los pasos que estamos adoptando. Gracias. ¿Algunas preguntas más? Ya que son pasadas las 5. Dios, viernes. En cuanto a la Corte, si la Corte Suprema no hace esto, debería considerarse la propuesta de cambiar a la Corte. Yo mencioné esto brevemente en nuestra charla de ayer. El presidente armó una comisión muy diversa, con voces de todos los sectores políticos. Fue algo increíblemente importante. El presidente leyó el reporte. No hay ninguna decisión que anunciar en este momento. Ciertamente no me voy a adelantar al presidente. Algunos han preguntado sobre la expansión de la Corte. Así que miren, el presidente ha dicho muy claramente cómo interpreta estas decisiones de la Corte, y lo ha dicho porque es muy claro cuando se piensa en la decisión Dobbs, en Roe versus Wade, algo que fue parte de la Constitución por casi 50 años. Algunas de estas decisiones no son similares o comparables con las aprobadas de forma bipartidista. Pero piensen en lo ocurrido en los últimos 50 años. Piensen en la acción afirmativa. Décadas, décadas. Una decisión de republicanos y demócratas. Esto ha sido revertido. Yo no voy a ir más allá de lo que ha dicho el presidente, pero este es un presidente que encabezó la Comisión de Asuntos Judiciales en el Senado. El presidente entiende el proceso, lo respeta, es un experto en el proceso. Y cuando se tiene alguien que ha tenido estas experiencias, él no va a decir las cosas porque es una sensación, sino en base a la observación durante años.
por ejemplo, ¿qué ha hecho la Corte Suprema? Mire, no tengo nada que añadir a lo que dijo el presidente ayer y lo que ha dicho muchas veces cuando le han preguntado directamente sobre la Corte, pero se lo hemos dicho al país, la gente puede tomar decisiones por sí misma. Esta decisión de la Corte Suprema tiene repercusiones en otros países también y en sus respectivas sociedades. ¿Qué le pueden decir a esos otros países? Y ayer el presidente decía que esta no es una corte normal. ¿Tiene alguna decisión para esto? ¿Qué pueden hacer? Algo que ha hecho el presidente desde el comienzo de su gestión es que él ha presentado nombramientos para el Poder Judicial, para las Cortes, nombramientos diversos. Hablamos de un grupo diverso de candidatos. Y como hemos dicho, creemos que el gobierno sea un reflejo del país. Y eso es lo que ha hecho el presidente. Él ha sido muy metódico en este proceso para que podamos tener un sistema legal que sea reflejo del país, que sea diverso. Esto es algo que el presidente ha venido haciendo prácticamente desde el primer día. Y en cuanto a la noticia que circuló hoy, un tribunal electoral de Brasil actuó para impedir por 8 años la participación del presidente Bolsonaro en actividades políticas. He visto los reportes, pero no tengo comentarios. Hace poco se estaba criticando al Ejecutivo por el reporte sometido sobre la caótica evacuación de Afganistán. Un par de cosas, no he visto la declaración, esto salió hace minutos. No me gusta responder a cosas que no he visto, pero yo la remitiría al Departamento de Estado. Ellos emitieron este reporte. Cualquier pregunta específica que tengan, se lo vamos a remitir a ellos. Pero en un sentido más general, en cuanto a la transparencia, este gobierno ha dado actualizaciones sobre la retirada de Afganistán. Hemos ofrecido esa información cada vez que la han pedido. Y un par de ejemplos lo vemos en las miles de páginas de documentos que hemos sometido a preguntas que hemos recibido de la comunidad, del Congreso. Llamadas dirigidas a miembros del sistema, muchos han hablado de esto, esto lo han hecho funcionarios de alto nivel, así que cuando ustedes analizan esto, es la realidad, esto les indica la forma transparente en que ha trabajado este gobierno. Todo lo concerniente al Departamento de Estado, ciertamente lo remito a ellos. Algunos republicanos piensan que el Ejecutivo está tratando de evadir responsabilidad por el caos asociado con la evacuación de Afganistán. ¿Qué reacción tiene usted a esto? Esta es una decisión del Departamento de Estado. Pero en cuanto a la primera parte de su pregunta, yo he completado miles de páginas de documentos, hojas de cálculo y demás. Mire, yo no estoy de acuerdo con la premisa, pero sé lo que hemos hecho. Las conversaciones que hemos tenido, funcionarios de alto nivel han respondido a preguntas difíciles sobre este tema y hemos entregado miles de páginas de documentos sobre esta materia. Eso es transparencia. Eso es responder a estas preguntas difíciles. No estoy de acuerdo con la premisa de la pregunta, pero nuevamente yo les expongo los hechos y depende de ustedes interpretarlos. El presidente le hicieron una pregunta y respondió diciendo, lean la prensa. Sé que le preguntaron sobre esta revisión en particular o este reporte. Lo que le puedo decir es, en un sentido más amplio, que es lo que ha dicho el presidente.
Creo que se refería a esto. Él tuvo que tomar una decisión difícil. Al comienzo del gobierno, tuvo que tomar una decisión difícil sobre qué hacer. Falla en la señal de origen. Falla en la señal de origen. Falla en la señal de origen. Falla de audio en la señal de la Casa Blanca. El departamento emitió un reporte post facto. Este es un reporte del Departamento de Estado, obviamente es parte del Ejecutivo. Si eso es lo que dice, eso es lo que dice. Tienen esta decisión de la Corte Suprema sobre las admisiones a las universidades. Tienen esta decisión ahora. ¿Cuán serio es este revés para el presidente y para su gobierno? Ustedes escucharon al presidente y al secretario. Vamos a seguir luchando. Pensamos que la Corte Suprema se equivocó. Hemos sido muy claros al respecto. Cuando se piensa en esto en un sentido más amplio, la asistencia a los estudiantes, lo que ha propuesto el presidente, esto es parte de la economía de Biden, lo que trata de hacer el presidente, de darle a la gente un alivio. Y esto ha funcionado. Ha generado 13 millones de empleos. Ha reducido la tasa de desempleo a menos del 4%. Todo esto se debe a lo que ha hecho el presidente y a sus resultados. Comenzó con el plan de rescate para Estados Unidos, la ley de reducción de la inflación y el plan del alivio de la deuda. Hay gente real en el país que están sufriendo, que necesitan ayuda. Cuando hablaba el secretario, se refería a quienes se hubieran beneficiado de este alivio de la deuda. 90% de la gente en el plan gana $75,000 al año o menos. Y el presidente habló de esto. ¿Por qué no darle asistencia a esta gente? Y es lamentable que los republicanos piensen que esta gente no necesita asistencia. Estamos hablando de gente incluso en sus respectivos distritos. Pero esto no nos va a disuadir. Es un revés provisional, pero el presidente sigue con su plan de cómo desarrollar la economía sin dejar a nadie a la saga y sin tener una economía de goteo. Y queremos desarrollar la economía de abajo hacia arriba, del centro hacia afuera. Pregunta fuera de micrófono. En cuanto a los documentos que siguen siendo clasificados, una actualización en cuanto al compromiso del gobierno Biden-Harris a la responsabilidad en el gobierno. El presidente Biden emitió un memorando hoy, culminando la revisión de expedientes sobre el asesinato del presidente Kennedy. Se han desclasificado miles de registros. Y esto es reflejo de las instrucciones del presidente de que toda la información pertinente al asesinato del presidente Kennedy debe ser dada a conocer, excepto cuando haya razones de peso para no hacerlo. Así que más del 90% de estos documentos están disponibles en los archivos nacionales. De acuerdo con las instrucciones del presidente, esta colección será digitalizada para que esté accesible al público. Cualquier otro elemento específico o adicional, lo remito a los archivos nacionales para que respondan a preguntas adicionales sobre esto. Say that one more time.
Perdón. ¿A quién afecta directamente esta decisión? Mire, yo no tengo una cifra, una lista de quiénes serán los afectados. Lo que entendemos es que fue la decisión equivocada. Es decepcionante y ciertamente esto afecta a la comunidad LGBTQ. Esto abre la puerta para que esta comunidad sea víctima de más discriminación. Así que después de haber visto estas sesiones, más de 600 propuestas contra la comunidad LGBTQ, niños transgénero y sus padres, es muy decepcionante. Esta es una comunidad vulnerable, como otras que se han visto bajo ataque. Ustedes vieron la declaración del presidente, ha sido muy claro en este sentido. Tenemos preocupaciones y ciertamente lo vamos a denunciar. Yo he dicho muy claramente que vamos a seguir insistiendo en la ley de igualdad. Es importante que el Congreso actúe en este sentido y vamos a hacer todo lo posible para proteger a estas comunidades vulnerables, como lo ha hecho el presidente desde el primer día. La Corte hace una distinción entre un servicio y un diseño original. Entiendo, pero no voy a entrar en elementos específicos. Este es un problema. Esto ciertamente abre una puerta a la discriminación contra una comunidad vulnerable. El presidente va a seguir insistiendo en la lucha contra la discriminación y va a pedir al Congreso que actúe en la ley contra la discriminación. Esto es lo que necesita escuchar la comunidad y tenemos que protegerla. Una última pregunta. Literalmente acabo de responderle esa pregunta a su colega y trataba de explicarles sobre la posición. En cuanto a la discusión sobre la brecha racial y financiera en el país y la situación de afroestadounidenses, especialmente mujeres, el United Negro College Fund está pidiendo una ampliación del programa de subvenciones Pell. Casi 3 de 4 personas califican para estos programas. ¿Está el gobierno dispuesto a considerar esta idea? Eso es parte de lo que hablábamos recientemente. Se ha ampliado el programa de subvenciones Pell. Esto cubría más del 50% y el programa se ha ido devaluando. El presidente quiere ampliar el programa de subvenciones Pell, especialmente para las comunidades afroestadounidenses, comunidades que realmente necesitan esa ayuda. Esto es algo que hemos hecho y no vamos a hablar específicamente de lo que se va a hacer fuera de este plan. Barat también hablaba de esto y lo entendemos. Las desigualdades que vemos en el país que siguen existiendo. El presidente habló de esto en sus declaraciones sobre acción afirmativa. Esto es algo real que tienen que enfrentar las comunidades y todo lo que el presidente ha hecho en todas sus políticas, especialmente en el ámbito económico, han tenido como foco la equidad, que nadie se quede a la saga y que desarrollemos una economía que no sea de goteo, sino que se construya de abajo hacia arriba, del centro hacia afuera y que expanda la clase media. Y el presidente va a seguir insistiendo en esto. Muy bien, gracias. El presidente culpa a los republicanos de hacer todo lo posible para bloquear el plan de asistencia para los estudiantes, pero esta fue una decisión de la Corte Suprema. ¿Por qué responsabilizar a los republicanos? Bueno, durante las negociaciones del presupuesto, los republicanos trataron de eliminar esto. Esto es algo que ellos querían eliminar. Fueron muy claros en este sentido. Lo que hizo el presidente fue proteger esa idea y él ha estado luchando por esto y por eso anunció el plan de alivio de la deuda. Sí, los republicanos querían eliminar este plan. Un plan que le va a dar alivio al 90% de la gente que gana menos de $75,000 al año.
¿Por qué no vamos a ofrecerles asistencia a gente que realmente la necesita? Especialmente después de lo que la gente ha experimentado en los últimos 3 años, la pandemia que ha afectado a tantas familias. Esa es la realidad. Por eso es por lo que tenemos que luchar. Pensamos que la Corte Suprema se equivocó y por eso desarrollamos un plan B y vamos a trabajar en ese plan. Gracias a todos. Feliz 4 de julio.